Recitación del Santo Rosario, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Primero es misterio doloroso, la oración en el huerto. Jesús entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave, ave. Ave María, ave, ave, ave María. El fruto del misterio es el dolor por el pecado. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave. Tercero misterio glorioso, la coronación de espinas. Lo desnudaran, lo vestieran con una túnica de púrpura, trenzaran una corona de espinas y se le pusieran en la cabeza, un caña de su mano derecha, y arrodillándose delante, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. La vida y la muerte amparan nuestras almas. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas. Cargando él la cruz, salió a ese lugar llamado Calvario, en hebreo, Gólgota. En camino, se cayó tres veces y tres veces se levantó para seguir adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El cuarto, la fruta del misterio es la paciencia. El quinto y último misterio doloroso, la crucifixión. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave. Salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometan. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra perversidades y chances del demonio. Reprime a Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los otros malignos, versos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de la Virgen de Carmen, Nuestra Señora de Alta Gracia, Nuestra Señora del Cisne, Nuestra Señora de Divina Providencia, Nuestra Señora de Guadalupe, Our Lady of Light, Nuestra Señora de Desate de Nudos, San José, todos los ángeles y santos y almas de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
De pie, por favor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar el gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no nos confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo no perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas,
que serán tan famosas como las del Líbano, ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tus frutos darán. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que la conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre, Señor, mis labios para alabarte. Señor, mis labios para alabarte. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tus alabanzas. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo les envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entregan, no se preocupen por lo que van a decir o por forma de decirlo. Porque en este momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otro. Yo les aseguro que no alcanzarán
a recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Buenas tardes. ¿Ustedes aguantaron la lluvia? Fuerte, 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 ¿verdad? No, gracias a Dios. Oh, por los que quieren, Padre Higgins está disponible por confesión. Pero el que persevera hasta el fin se salvará. ¿Quién se salvará? El que persevere hasta el fin. Esa es la clave, perseverancia, aguantando, perdurándose. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Muchas personas se pierden en camino, ¿verdad? Después un retiro, son muy calientes con el Espíritu Santo, con mucha emoción, pero vienen las pruebas y caigan y no quieren levantar y volver y perseverar. La marca de una santa, vemos la vida de ellos y vemos esta virtud, cualidad de perseverancia atrás pruebas. Sí, porque es prometido a nosotros, vamos a tener un cruz, incluyendo, Él nos dijo que ustedes no van a tener opción. Si quieren ser mis discípulos, hay que negarse mismo. ¿Sí? Aceptar su cruz y sígame, diario, diario. En eso es perseverancia. Yo recuerdo una vez, tuve la oportunidad de acompañar una amiga mía que quisiera hacer un maratón, de correr como 26 miles, ¿verdad? Eso requiere una cierta fuerza interior para perseverar, ¿verdad? Y uno no puede simplemente despertarse un día y entrar y correr 26 miles, ¿verdad? No se puede, porque ya el cuerpo no está preparado. Tiene que comenzar 6 meses antes. Yo recuerdo que ella tuvo que entrar con un grupo de personas que estaban entrenándose por la maratón. En ella corría primero como 2 millas, próxima semana como 3, 4, 5, hasta 10, hasta 13, que es mitad de maratón. Y luego, antes de la maratón, ellos corren 20 milas. 20 milas, que es larguísimo, ¿verdad? Pero ya están entrenándose por 5, 6 meses. Y se puede. Y después de eso, ellos esperan y descansan el cuerpo por como 2 semanas para prepararse por 26. So ella me pidió como si yo puedo acompañarla en el quinto mila, por como, perdón, en el séptimo mila por 5 milas. ¿Verdad? Ok, está bien, yo hago. Y entré como en esta mila 7. Y entramos y corriendo. Interesantemente, cuando uno corre con un grupo, se hace más fácil correr de cuando uno corre solo, ¿verdad? Y yo comparo, en nuestra vida espiritual también tiene que ver con otro tipo de disciplina en la vida, ¿verdad? Porque uno sabe, acepta que si yo quiero como bajar peso, yo tengo que cambiar mi dieta y mi forma de vivir, realmente un cambio de vida, ¿verdad? Y uno que está motivado por esta meta, se hace un gran diferencia. Y tú ves, wow, yo como salada con pollo, solo eso, solo un jugo en la mañana y en la noche, algo muy sencillo. Pues hacen eso por meses y se baja peso y uno se siente mejor, siente como ya aliviado, siente libre y con más energía y vale la pena. Pero si aceptamos eso en la vida física, ¿por qué no aceptamos eso en la vida espiritual? Sí, en los primeros siglos de la iglesia se llama los ascéticos, los que practican el asceticismo, que eran como atléticos espirituales. Eso es como la idea original. Ellos eran como deportistas o atléticos, pero espirituales. Y se aceptaron varias disciplinas para entrenar sus cuerpos y varias disciplinas espirituales para entrenar sus almas para la perseverancia.
¿sí? Para la perseverancia. Y es muy importante hacerlo. Es muy importante. Porque cuando uno está como disciplinado en un área de la vida, ¿sí? Como se es contagiada en la otra área de la vida. Y realmente y tenemos que aceptar que si realmente vamos a llegar a un nivel de santidad, de una libertad de los hijos de Dios, que me dice la palabra, eso va a requerir muchas pruebas y mucha perseverancia. ¿Por qué? Porque Él quiere ver personas que son como árboles fuertes, con raíces profundas, que van muy fondo. Porque va a venir vientos fuertes, tormentos como hoy, fuertes. Y si las raíces son con muy superficie, ¿sí? Se cae fácilmente. Y tú sabes cuando, cuando un árbol está en contra de vientos fuertes, como un mecanismo para autodefenso, se puso las raíces más profundo en la tierra para mantenerse estable entre los vientos fuertes. Igual en la vida espiritual. Cuando vienen los vientos fuertes en la vida espiritual, si las raíces son profundas en la vida de oración con disciplina, en la vida sacramental con disciplina, podemos perseverar. Pero si estamos solo superficial en nuestra vida de oración, en el asceticismo de la fe, vamos a caer más fácil, ¿verdad? Esa es la idea. Y Jesús mismo es dando esta palabra hoy en día. Pero es que él que persevera hasta el fin se salvará. Se salvará. ¿Y qué pasará si no tenemos como mucha preparación y viene algo muy fuerte? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. El enemigo va a vencernos. Eso va a pasar, lo que pasó a mí con mi amiga. Yo decidí de seguir más de 5,000, porque ok, yo siento bien, está bien, estoy bien, yo puedo, vamos como maybe 7, ya estamos en 7, yo siento bien, vamos a continuar hasta 10. Y ya ahora ella me pidió, ay, puedo acompañarme, necesito apoyo. Ok, pero no tuvo preparada por eso. Llega hasta 13 y ya digo, no se vaya ahora, necesito, porque estoy débil, tú sabes. Y pues, yo no pudo decir no, porque como tuvo que tener un poco de coraje en ese momento para, ok, vamos. En fin, terminé con ella, ¿verdad? Pero ya son 19 millas sin prepararme. El próximo día levanté así. Casi no pude caminar para llegar al baño porque mi cuerpo no estaba preparada. Yo estuvo como con dolores por casi dos semanas, y oh my goodness, mis músculos, todo mi cuerpo. Pero ella estaba bien porque ella entrenó, yo no. Es que la lección es, si vamos a experimentar esos golpes muy fuertes en la vida, la muerte de un querido ser, ¿sí? Perdiendo un trabajo, una relación que está rompiéndose, tenemos que ser preparada, o eso va a tumbarnos. Vamos a ser como yo, como casi discapacidad. ¿Sí? Porque la vida puede darnos golpes muy fuertes. Pero si mantenemos buena condición espiritual, como un atlético espiritual, ya viene el tormento, ya viene el golpe. Sí, vamos a sufrir, pero vamos a estar de pie todavía y caminar hasta el fin con Cristo. Por eso practicamos ayunos. Por eso practicamos días cuando vamos a poner como más atención a la vida espiritual de la vida mundana. Por eso a veces hagamos rosario, un extra rosario. Por eso leemos más de la palabra. Por eso hacemos ejercicios espirituales para mantener una buena condición del alma, para estar listo cuando vienen los vientos fuertes o vienen los golpes muy fuertes, para mantenernos de pie, porque nuestras raíces van a ser profundamente en el Señor, que es la agua viva, que realmente satisfacerá la hambre y sed de nuestros corazones. Amén.
Ahora presentamos a nuestro Padre Celestial nuestras oraciones. Por la Iglesia en todo el mundo, que sea bendecida y perseverar en santidad por los dones del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Por todas las naciones en la tierra, que Dios establece un paz y seguridad entre ellos. Oremos al Señor. Por los que están sufriendo tentaciones fuertes, que el Señor les fortalece su decisión y su compromiso para mantener un corazón puro. Oremos al Señor. Por nuestra comunidad de fe, que el Señor aumente nuestra confianza en el buen pastor. Oremos al Señor. Por los difuntos, que ellos disfrutan su paraíso eterno en la presencia de Dios. Oremos al Señor. Por la gracia de perseverancia en todo lo que hacemos, por la disciplina espiritual, para mantenernos firmes entre pruebas de la vida. Oremos al Señor. Por la alma de Jacinto López, por quien ofrecemos esta Santa Misa. Oremos al Señor. Mantenemos algún momento de silencio, acordando las intenciones personales. Oremos al Señor. Dios de compasión, ofrecemos esas intenciones sabiendo tu promesa es escucharnos. Por favor, contéstele si ellos están según su santo voluntad. Nos pedimos para la intercesión de corazón inmaculado y del rostro de María y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes agrade a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendición tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva, eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Jacinto López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa recomendación del sabio y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice tú, soposes la paz, les dejo. Mi paz, estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Señor está siempre con ustedes. Y con su espíritu. Y dense efectivamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al seno del Señor. Pero no soy bien de mi casa.
gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al Dios Santo celebremos, que nos llene de alegría. Y subamos hasta el monte, donde Dios se sacrifica. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Gloria al Padre, gloria eterno, nuestro guía, y al Espíritu, y al Espíritu divinos, alabanzas infinitas. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Ofrezcamos todos juntos esta víctima divina que se inmola por nosotros para darnos luz y vida. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Gloria sea al Padre eterno. Gloria a Cristo nuestro guía y al Espíritu divino, alabanzas infinitas. Vayamos jubilosos al altar de Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación, que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios, todo el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. La misa terminar, ponemos en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y sus chances del demonio. Reprime a Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de milicias celestial, arroja el infierno con el poder a Satanás y los otros espíritus humanos.
malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María.